Y hay una teoría que todavía está con la ceniza volcánica en los techos, abandonada. Han sacado las ventanas, totalmente abandonada. Una lástima. Bueno, acá estoy en una cabañita. Que como estamos fuera de temporada, me cobran barato. Un lujito. Estufita. Calefacción. Kitchen con tuito. Camita, más calefacción. Todo esto quedó bajo la casi 1 metro de ceniza volcánica. Bañoski. Acá estoy yo con esta cara de mugrientoso. Inodoro, bañadera, que me mete un baño que ni se sabe. Y bueno, sufriendo. Sufriendo, ¿qué le va a hacer? Hasta luego. Bueno, aquí estamos en el agua, hermoso. Hermoso lago. Estamos de sopa con agua del lago. Sopa con agua del lago. Y salchichas en Nereida en aceite. Sopa Norquick. Y ya como se ha dicho. Bueno, estamos en un camping a orilla del lago Lácar. Babau metiéndose el agua. Las olitas. Yeah.
Una preciosura. Y allá arriba, semejante montaña. Cristalino, bien cristalino, como se puede ver. Y por allá la gente metiéndose el agua. Las instalaciones del camping que están muy buenas. Y la flaca, como siempre, omnipresente. Bueno, hoy el Supremo nos ha regalado una mañana espectacular, como podrán ver. Ayer se llovió la vida. Pero bueno. Estamos acá, Ruta 40, faltando 100 kilómetros para llegar a San Martín de los Andes y la ruta de los Siete Lagos. Así que vamos tranquilos, porque no es cuestión de ponerse loco. En una palabra, estoy en la relomada del Quicio. Y obviamente, de flaca. Venimos quemando la 40 y la baja una raya al medio. No se gasten, que tenemos que ir y volver, Hasta luego, en la próxima la seguimos.